Buenas noches o buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Javier por contar conmigo para este acto tan, tan emotivo y entrañable. Quiero dar las gracias a ellos, que han tenido un día muy duro y que en un ratito hemos tenido que ensayar. Muchísimas gracias, soy estupendos todos. Es la primera vez que vengo a Zaragoza. Espero que no sea la última, porque además me encanta. Cuando conocí a Susana Herrera, ella presentaba su libro en un programa de televisión en Sevilla y yo presentaba mi segundo disco. Yo creo que las casualidades no existen. Ese día teníamos que estar ahí, las dos. Por una razón u otra, tuvimos que encontrarnos y ella pues me contó su historia. Me contó esa historia, ¿no? De ese niño que desde que escribí este tema lo tengo como un angelito aquí, ayudándome. Es muy duro, muy duro. Perdonadme, pero siempre me pasa. Cada vez que hablo de este tema, ¿no? Es muy duro escuchar que un chiquitín con 7 meses pierde su vida, pero se va dando esa misma vida a 3 niñas. Ella me lanzó la caña y yo mordí el anzuelo. Me preguntó si sería capaz de componer un tema para los donantes de órganos. Por supuesto que se lo compuse, gracias también a Javier Ojeda, que me ha demostrado que aparte de un gran músico es una grandísima persona, tiene un corazón de oro, chapó, me quito el sombrero ante él. Quiero dedicar esta noche este tema a todos y cada uno de esos donantes de órganos que se van dando vida, a los donantes en vivo, que también hacen una labor importante. Y a todos los que reciben ese órgano. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Susana, te quiero. La mitad de mí, la mitad de mí.
conmigo.